Buenos días. Estamos reunidas aquí la representación de la Dama de Blanco en Santa Clara para dar nuestro voto al referendo sobre Berta Soler Fernández. Aquí tenemos a los observadores presentes, Damari Mueves Portier, su esposo, Guillermo Fariña, Nilo Gilbera Lencibre, Pedro, Pablo Ferrer, Rolando Ferrer, Espinosa, que van a ser nuestros observadores en este voto para que se vea la magnitud de cómo tiene que ser este voto hoy presente. Queremos, antes de empezar, ver que aquí están las boletas selladas con todas. Son las 12 damas que hay aquí presentes hoy, que somos las que vamos a tener el derecho al voto, y que es individual, sin presión, y cada cual es un voto libre, y limpio y seguro. Gracias. Ya entonces vamos a pasar. Se va a hacer detrás de una cortina, y después que se realice el voto, todas van a salir después de haber firmado, de haber votado, van a echar su boleta aquí, que Damari Mueves Portier va a ser la que va a abrir y cerrar la urna para que se vea la limpieza y la calidad que debe estar. Entonces vamos a empezar rompiendo. Entonces la primera que va a pasar al voto es Isabel Fernández Llano, detrás de la cortina. Aclara que falta una. Tenemos, nosotros en realidad somos 13 damas, pero por problemas familiares, Sandra Rodríguez Antonio no está entre nosotros, está en La Habana, no sabemos ver qué fue lo que le pasó, pero bueno. Se sabe que ella es eso, pero esperaremos que a ver que se solucione con su problema. Ven, ya así que. Tú la abres, la cierra y déjala la ingresa. Ya, Isabel. Vayan saliendo, ahora se le llama. Sí, ya está saliendo. Vayan saliendo, ¿quién es ahí? Porque ahora se va a abrir la urna para contar los votos. Hay alguien que debe seguir desde ahí, para entrar ahí. Ah, tú ya ganas la votación. Gracias.
Tienen el lapicero adentro, ahí arriba de la mesita. Vamos a meter la harina un poco. ¿Eh? Sí, ah. Y se filmó, lo filmaron la compañía de mí. Nos van a realizar la votación. Vamos, Ferrer, siéntate ahí con un bolero. Venga, marcha. Hay que hacer dos actas. Vengan para acá. Si quieren, meten la silla con las otras. La madre, tú eres la que abre. Pero la que abre, tú eres la que cuenta. Estamos a 8. Bueno, en el día de hoy, 8 de marzo, bonito día Internacional de la Mujer,
Las damas han celebrado, bueno, sus votaciones, y aquí se ha visto el paso que se está dando para la democracia, porque el voto ha sido un voto con total transparencia. Ahora vamos a abrir y vamos a revisar. Sí. Sí. Uno. ¿Me habéis dado otra? No. No. Separa. Atención. 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 Ocho votos que sí, debe ser Berta Soler. Dos votos que no. Y dos abstenciones. Por lo tanto, en la representación de Villa Clara se ratifica. Que la representación de Villa Clara, de las damas de blanco, ratifica que sí, debe ser Berta Soler, porque tiene la mayoría de los votos a su favor. Dilo, 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 dímelo. Saludos, mi marido. Para que ella tenga el video para que ustedes lo suban.
Oye, mi hermana, oye, ¿cómo? Oye, mira, aquí estamos levantando la salta ahora. Votaron 12 porque Sandra está en La Habana y no ha regresado. Te ratificaron 8, 2 estuvieron en contra y 2 se abstuvieron. Dejaron la boleta en blanco. Sí. 2 boletas en contra. Sí. Y 8 ratificaron. 8 sí. Y Sandra que no asistió. 8 sí. Sí. Y Sandra que no asistió porque está en La Habana. Votaron 12. Sí. Sí. Ahora, se hizo, todo está firmado. Mañana recuérdate que yo me dio vuelo, pero quiero dejarte todo eso. Aymer lo va a tener de dos maneras, porque me intercepta. Con la salta, yo voy a escanear la salta. Ahora estamos haciendo la salta aquí, los embajadores. Quien cuidó la urna fue Damari Nueva Portilla. Y ahora están grupos de embajadores, hermanos de nosotros de Aguada, hermanos de aquí, hermanos de la Coalición Central Opositora, un hermano de La Habana, que es el fan. Sí, sí, sí. Está bien, mira a ver si tú lo puedes llamar y que llame para que... Está bien, está bien. Bueno, fue en mi casa, la sala de mi casa. A ver, bueno. Recuerda, hay que poner a Yandy y a Juan Carlos. Dime, ¿qué va, mi hermano? ¿Cómo anda? ¿A ver? Se movió. No, pero le tenés que poner título de la... ¿Verdad? 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 No, ¿qué grado tiene? ¿Cuál es por eso? ¿Qué grado tiene? ¿Y qué preventa tiene tu club en mi niña que te venda la cerveza a peso? Firmando ahí.
Hay un apellido de uno de ustedes ahí que lo cambié, pero bueno, eso no. Creo que es el tuyo, hermano. No. El de los muchachos. No, no, no. Y lo puse hermano, ustedes dos. ¿El único falta? Juan Carlos, soy presidente de la coalición central opositora, ya todos me conocen. Quería decirle que el voto se ha efectuado con la transparencia, que se puede haber efectuado, que estamos muy contentos, por lo menos yo como miembro de la coalición central opositora, que se haya ratificado a Berta Soler, ya que todos sabemos el trabajo incansable que ha hecho por mantener el movimiento Damas de Blanco. La votación se ha hecho muy bien, todo muy democráticamente, y quiero pedir un aplauso para Berta Soler. Para la... Bueno, nosotros en el día de hoy, bueno, ustedes todos conocen, aquí todo el mundo conoce, Rolando Ferrer Espinosa. Nosotros estamos al frente de la vía ley aquí en nuestra región central y somos miembros del FANTU. Estamos al frente de lo que es el FANTU y acá. Nosotros con gran satisfacción hemos visto cómo se desarrolló esta actividad de la votación y con más satisfacción aún hemos visto cómo las Damas de Blanco han ratificado a su líder indiscutible en la persona de Berta Soler. La historia y los hechos hablan por sí solos. ¿A qué me refiero? Me refiero a la trayectoria de las Damas de Blanco en Cuba y la actividad, la pujanza que ha mantenido Berta Soler al frente de las Damas de Blanco. Yo en días pasados tuve la posibilidad de asistir a un domingo de desfile de las Damas de Blanco en sus actividades de todos los domingos, pero este fue, para mí fue muy peculiar. Yo me quedé altamente admirado ver cómo esas valientes mujeres desfilan por esta avenida, que es una de las principales avenidas utilizadas incluso por los dictadores del régimen a diario. Y estas mujeres con gran valentía enfrentan a la tiranía y caminan por las calles en un acto simbólico de patriotismo. Y yo me quedé maravillado que tiene el valor que tienen y lo bonito que se ve esa mujer vestida de blanco con sus flores en las manos desfilando por la calle. La ratificación que han hecho las damas de blanco de nuestra delegación aquí, la de Villa Clara,
es una expresión, pienso yo, de lo que debe suceder en toda la isla, porque el trabajo de Berta Soler es conocido. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de que así haya sido y de que así sea, porque yo pienso que ese va a ser el final, no puede haber otro, de que Berta Soler sea ratificada. Nosotros hemos sido el día de hoy secretario de Alta, hemos cumplido esa función y también hemos velado y somos testigos de la transparencia con la cual se desarrolló este proceso. Le damos la felicitación a las damas de blanco y les quiero decir que hoy nosotros estamos haciendo historia en Cuba. Hoy nosotros estamos escribiendo parte de la historia. Porque estas cosas tan sencillas y tan cotidianas, que aparentemente son sencillas, no son sencillas. Nosotros estamos librando una lucha contra la dictadura. Una dictadura que no se está tranquila, una dictadura que siempre está haciendo planes maquiavélicos. Y estamos enfrentando nosotros con escasos recursos, con el recurso, el único recurso que contamos realmente es nuestro cuerpo, nuestras ideas. Y estamos con esos pocos recursos enfrentando un gobierno que emplea todos los recursos materiales en función de destruirlo. Y así todos nosotros estamos saliendo a flote. A flote, elevándonos como si tuviéramos hidrógeno. Y hermano, seguimos elevando. Y le doy felicidades a todos los aquí presentes, y en especial a la dama de blanco y a Berta Soler. Yo pido también otro aplauso más para la... porque ya nuestro hermano Damari Ferrer han dado una explicación bastante grata. Quiero dar las gracias a todos y bueno, veremos qué pasa en las próximas.